qué tal a cada uno de ustedes que a esta hora me estarán acompañando a través de Notas de la Semana. Les saluda con mucho gusto Luisa Ruiz. De inmediato pasamos al detalle de las noticias. Motociclista colisionó con un taxi. Este accidente dejó a una persona lesionada. Los detalles en el siguiente reporte. La moto era conducida por Berman Antonio Campo, quien circulaba de sur a norte cuando colisionó con un taxi, accidente que dejó a su acompañante identificado como Yuniel con severos golpes en su cuerpo. Venía de sur a norte, pero el taxista frenó en seco, entonces yo no lo pude cambiar ya. Y de modo que me tocó darle atrás. Bueno, va bien golpeado el muchacho, se lo llevaron para el hospital ya. ¿En qué vehículo particular? Se lo llevaron en un carro. Íbamos a entrar a unas comidas de un cliente ahí por la pelota y no se pudo, y me tocó mandarlos con otro. Nada, el taxista dice que nosotros somos los de la culpa, pero ellos, todos los taxistas sí, ellos frenan en seco, no ponen luces de parqueo y entonces cuando lo chocan es que ahí ellos ganan. Pero cuando me da que el choque mío está perdido. Por su parte, el conductor del taxi aduce que el motociclista manejaba a exceso de velocidad. Este accidente se registró sobre la carretera Panamericana en la ciudad de Estelí. Yo venía normal de sur a norte y me hicieron señas unos pasajeros y yo me estacioné. Ellos venían a alta velocidad y dieron en el carro, en la esquina del carro izquierdo. De la gran velocidad que traían ellos no pudieron capear el carro. Frenaron allá atrás y no pudieron capear el carro. Uno de ellos, el que iba conduciendo, iba con casco, el otro venía sin casco. Demasiada velocidad traían, demasiada, y son delivery y esos caminan sofocados. El conductor de la moto y su acompañante lesionados trabajan como delivery. Al lugar acudió la Policía Nacional para realizar el croquis de este accidente. En noticias al cierre, Luisa Ruiz. 11 sujetos fueron detenidos por la Policía Nacional en el departamento de Estelí. Así lo dio a conocer el comisionado general Alejandro Ruiz Martínez. Miércoles 3 al lunes 8 de enero del año 2024, la Policía Nacional en el departamento de Estelí capturó a 11 sujetos, los cuales cometieron diferentes delitos. 2 por robo con violencia, 7 abastecedores de droga, 2 por robo. 2 por delitos que atentan contra la vida y dignidad de la mujer. Evidencia ocupada, una libra de marihuana, 72.8 gramos de piedra crap, una motocicleta. Por abuso sexual y violación, miembros de la institución policial detuvieron a 2 presos por delitos que atentan contra la vida y dignidad de la mujer, municipio de Estelí, Julio César González Oliva, abuso sexual. Mario Antonio Zamora Robleto, violación. 5 sujetos fueron capturados por abastecedores de droga. Ervin García Corea, Anielka Patricia Pérez Acuña, Bayardo Antonio Hernández Cruz, Francisco Javier Blandón Gutiérrez y Jairo Lira Fajardo. Evidencia ocupada, una libra de marihuana, 72.8 gramos de piedra crap, una motocicleta, 3 teléfonos celulares, dinero producto de la venta de drogas. Por otros delitos se detuvo a 2 presos por robo con violencia, municipio de Estelí, Daniel Josué Moreno Pérez, Eider Raúl Escalante Hernández. 2 presos por robo, municipio de Estelí, Cruz Antonio Moreno Palacio, Lester José Torres Gómez. La institución del orden reitera su compromiso de seguir velando por la tranquilidad y seguridad de las familias. En Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz. A través de una conferencia de prensa que brindaron autoridades locales y delegados de instituciones del Estado, se presentaron los resultados de las acciones realizadas durante el año 2023. El año 2023 fue exitoso. Cientos de familias y turistas fueron protagonistas de diversas actividades que se realizaron en el departamento de Estelí. Cerrado el 2023, el departamento de Estelí, en un ambiente de alegría, de paz, de emprendimiento, de arte, de cultura. Satisfacción, porque todas las actividades han sido un éxito rotundo
que ha significado fortalecer la cultura, el arte, el deporte, fortalecer el protagonismo de la familia, la economía familiar, la economía local. Se han fortalecido los diferentes emprendimientos. El sector turístico experimentó un impulso significativo, ya que todos los establecimientos fueron visitados. Fue todo un éxito para el sector turismo. Pudimos ver las familias disfrutando de estas vacaciones largas de la época navideña. Pudimos ver cómo las familias lo disfrutaron en cada uno de los departamentos de nuestro país. Desde ya se trabaja en un plan para promover a Nicaragua como un destino turístico a nivel nacional e internacional. Vamos a continuar con nuestra promoción turística a nivel nacional e internacional, promoviendo a Nicaragua como un destino turístico para otros países del mundo. Vamos a tener a nivel del 2024 28 ferias internacionales donde nuestra Nicaragua va a participar a través del Instituto Nicaragüense de Turismo. También se van a realizar 40 viajes de prensa donde se promueve a cada uno de los departamentos del país con sus principales atractivos y destinos turísticos en cada uno de los departamentos. Vamos a continuar también con las visitas de presencia directa al sector turismo con nuestras autoridades nacionales. Realizaremos las mesas de trabajo con el sector turismo para la renovación de los permisos y licencias del 2024. Vamos a reactivar los gabinetes de turismo en los 6 municipios del departamento de Estelí y vamos a continuar también con los eventos departamentales y nacionales de encuentros de protagonistas del sector turismo, promoviendo a nuestro país como un destino turístico. Vamos a promover cada uno de nuestros municipios, cada uno de nuestros departamentos, con los diferentes eventos que vamos a tener de promoción turística en cada uno de ellos. Vamos a aprovechar también los fines de semana largos, los días feriados, las vacaciones en cada uno en las etapas de este año 2024. Estos resultados fueron presentados a través de una conferencia de prensa por autoridades locales y delegadas de las diferentes instituciones del Estado del Departamento de Estelí. Les informó Tatiana Ruiz. Precios súper cómodos se encontrarán en artículos escolares, esto en variedades ramos. Más detalles en el siguiente reporte. La preparación para el regreso a clase es una misión esencial para los padres, ya que implica asegurar los suministros necesarios para el éxito académico de sus hijos e hijas. En variedades ramos encontrarán una amplia gama de artículos escolares que se ajustan a todos los presupuestos. Los costos de los uniformes oscilan entre 280 Córdoba hasta 800, dependiendo el uniforme. Tenemos uniforme para niña, uniforme para niños pequeños y juveniles. ¿Y ya completa el traje? Puede andar de 600 a 800. O un poco más. Tenemos buzos, tenemos camiseta de cuello, tenemos la bondi, tenemos calcetas, calcetines para niñas, faldas, blusitas con manguitas que traen por ejemplo el vuelito, y tenemos blusas normales, las Satec. Camisitas oscilan unas de 170 hasta 230. En lo que es calcetines, tenemos calcetines de 30 Córdoba a más. Zapatitos tenemos variedad de precios igual, tenemos de 280, de 300, tenemos también otro zapatito que nos acaba de llegar, que está muy bonito para los niños y muy bueno, le queda en 500 Córdoba, y estas zapatillas que le quedan en 790, ya es una zapatilla más fina, pero tenemos variedad en lo que es zapatito, tanto para varoncitos como para niñas. Variedades Ramos trabaja con proveedores de alta calidad que garantiza a sus clientes artículos que cumplan con todos los estándares de alta durabilidad y rendimiento. Cabe destacar que el precio de las mochilas, cuadernos y lápices están más accesible que el año pasado. En variedad de cuadernos tenemos estilo desde tarea hasta cuaderno de 5 materias, que ahora tenemos un cuaderno de 5 materias que viene cuadriculado.
Entonces, en los precios de los cuadernos tenemos de 13 córdobas hasta 250 córdobas. Entonces, cuadernos tenemos variedad en precios. Tenemos un sinnúmero de cuadernos, pueden ser con calcomanía, sin calcomanía, de resorte. Hay uno de resorte muy bonito que vino, igual el de tres materias, de cinco, está muy lindo. Y en marcas tengo Smarty, Líder, tengo Escribe y tengo Estilo. Lápices de colores, por ejemplo, en lápiz de grafito tenemos precios de 38 córdobas a más. En lápiz de grafito, en lápices de colores de 30 córdobas a más. Hay precios hasta de más de 100, ¿verdad?, en colores. Y en borradores igual, tarjadores, tenemos tarjadores de 5 pesos hasta de 20 a 30 pesos. Igual los borradores. Sí, tenemos cartucheras, loncheras, hay mochilas, mochila para niña, para adulto, la marca Delta, Toto y mochila de Disney, ya con personajes. ¿Y los precios de ella? Mochilas tengo de 270 córdoba hasta de 990, que es la 990 es la de rueda. Ya la tengo a ese precio, que trae cartuchera, lonchera y la mochila. Los combos escolares es otra alternativa que se está implementando en la tienda, donde usted es favorecido con super descuentos. Por sus compras, a más de 1,000 tenemos un descuento extra. Si usted nos compra uniforme, mochila, cuaderno, le hacemos un descuento extra, aparte de que ya le damos precio de docena. Sin duda alguna, este es un sitio ideal donde ustedes encuentran todo lo escolar en un solo espacio. De las 7 a las 6 cerramos el domingo. Lo que es lunes a sábado estamos cerrando de las 7 a las 8 y los domingos de 7 a 6. Y tenemos también vamos a estar ubicados frente a la clínica del INS. Vamos a estar todo el mes de enero y parte de febrero. Pueden visitarnos allá también. Y estamos Peria Los Coquitos, una al sur, contigo al taller de pintura. Los esperamos a nuestros clientes y les agradezco por ser clientes fieles siempre a nosotros. Las clases inician el 29 de enero del 2024, donde se estima que se integren más de 1.7 millones de estudiantes al sistema educativo del país. En Noticias al Cierre, Luisa Ruiz. En noticias municipales, lo recaudado de la venta de stickers de rodamiento se invierte en la ejecución de diferentes proyectos. Desde ya usted puede comprar el suyo en la alcaldía de San Nicolás. Inició la venta de stickers de rodamiento en el municipio de San Nicolás. Desde ya, los propietarios de motocicletas y vehículos pueden dirigirse a la alcaldía municipal para hacer su compra. Los precios varían desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde. Un personal altamente calificado les espera para atenderlos. Están a la venta los stickers de rodamiento para todos aquellos dueños de vehículos, tanto lo de motocicleta como otro tipo. El costo de los stickers de rodamiento para este año 2024 no varía. Si el de moto te cuesta 50 córdobas, el de vehículo liviano entre jeep y camioneta, esto tiene un valor de 100 córdobas. Ven dependencia del tonelaje de los camiones, que esto varía entre 400 y 600 córdobas. Por lo tanto, también tenemos para los transportistas, los dueños de buses, que esto tiene un costo unitario de 300 córdobas, el sticker de rodamiento. También se invita a los ciudadanos para que hagan el pago de impuestos en estos primeros meses del año, para que aprovechen el descuento. Además de esto, estamos haciendo la invitación a toda la familia, también del municipio de San Nicolás, a todos los contribuyentes, que en los primeros tres meses del año está el 10% de descuento a su favor, que paguen sus impuestos y estén solventes, que estén al día, tanto los comerciantes como los dueños de propiedades, los negocios, etcétera, etcétera, para que juntos y juntas contribuyamos al buen desarrollo del municipio de San Nicolás. Con estas acciones ustedes garantizan la legalidad de su vehículo y se ponen al día con los impuestos, les informó Tatiana Ruiz. Amigos televidentes, a esta hora vamos a cumplir con nuestros anunciantes en Notas de la Semana. Al regresar continuamos con mucho más. Flores Artes Floristería. El lugar ideal para expresar tus emociones a través de flores. Nuestra pasión radica en crear arreglos florales únicos para cada ocasión especial. Ya sea cumpleaños, aniversario, graduación o simplemente un gesto de cariño. En Flores Artes Floristería
encontrarás el arreglo perfecto que se adapte a tus necesidades. Ven y descubre la frescura y elegancia de nuestras flores y detalles, cada uno cuidadosamente seleccionado para dar vida a momentos inolvidables. Tenemos amplia gama de body, retrateras y vinos. También les ofrecemos el servicio de llenado de globos con helio. Hacemos de sus eventos algo extraordinario, con nuestros arreglos florales llenos de belleza y significado. En Flores Artes Floristería, creamos arreglos que cuentan tu historia. Puedes contactarnos a los números 8361-5105, 8501-4383 o en la página de Facebook, Flores Artes Floristería. Visítanos en nuestra tienda, costado oeste a Multicentro Estelí. Les atenderá Jessica Silonén Rodríguez Flores. El Colegio Regnum Day School abre sus matrículas para el año lectivo 2024. Brindamos una educación integral y personalizada con orientación bilingüe y religiosa, promoviendo el bien común y caridad fraterna. Modalidad regular, turno matutino. Este es el lugar ideal para que continúen su primaria. Atendemos a partir de cuarto a sexto grado y toda la secundaria. Impartimos clases de música. Contamos con laboratorio de computación y equipos para las prácticas de biología y química y áreas deportivas. Contáctanos al número 8488-9150. Estamos ubicados de la Star Mar, 4 kilómetros camino a Miraflores. Exquisitos derivados de la leche, cuidadosamente elaborados para satisfacer los paladares más exigentes. Los encuentras en Lácteos Miranda y Lácteos Chepita. Descubre la autenticidad y calidad de nuestros productos, donde la tradición y el sabor se unen para que disfruten de la mejor cuajada fresca. Cuajada con chile, borona, queso, mantequilla y leche. Con pasión y dedicación, sus propietarios Tomás Miranda y Josefa Herrera les invitan a degustar de todos los derivados de la leche traídos desde Santo Tomás Chontales. Encuéntranos en el mercado Alfredo Lazo y lleva a casa un producto de calidad 100% puro. Rosquillas caseras, miel y café, aquí encuentran a precios accesibles. Estamos ubicados en el módulo 1 frente a Miscelánea Carlitos, módulo 2 frente al Buen Sabor. Contáctanos a los números 8408-3950 y al 8412-3885. ¡Les esperamos! ¿Buscas repuestos y lubricantes para tu moto? ¡No busques más! En el Milagrito de Dios tenemos todo lo que necesitas. Contamos con una amplia gama de productos para satisfacer tus necesidades. Ofrecemos venta al detalle, asegurándonos que encuentren todo lo que necesiten. Brindamos el servicio de cambio de aceite en motores de vehículos y motocicletas. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Su propietario, Víctor Abraham Moncada Montoya, les espera. Tiene más de 21 años de experiencia. Les brindamos un servicio personalizado y profesional. Pueden llamarnos al número 8502-9031. Tu mejor aliado para el cuidado de tu moto y vehículo es el Milagrito de Dios. Visítanos en nuestro horario de atención de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde de lunes a sábado. Estamos ubicados en el barrio Oscar Arnulfo Romero de Estelí, de Super Express El Rosario, 3 cuadras al oeste y 2 cuadras y media al norte. Bienvenidos a la Casa del Aluminio. Optimiza tu tiempo y ahorra dinero con nosotros. Descubre nuestra amplia variedad de utensilios y accesorios ideales para tu hogar. Ofrecemos peroles y ollas hoteleras desde 10 hasta 100 libras. Disponibles en hierro, aluminio y teflón. Tenemos una selección de electrodomésticos, termos, cocinas de gas e industriales, jaulas para tu mascota, frutas y verduras frescas, así como también juguetes de plástico, madera y hule para la diversión garantizada de los mimados del hogar. No dudes en contactarnos a los números 5708-4867, 5733-2837. También pueden visitarnos en nuestro negocio. Estamos ubicados del Parque Central, una cuadra al norte en el Mercado Municipal. Su propietaria Glenda Dávila les espera junto a un personal altamente calificado para atenderlos. Tenemos servicio a domicilio en la Casa del Aluminio. Hacemos que tu vida sea más fácil y práctica. ¡Te esperamos!
En Variedades Ramos encuentras los mejores útiles escolares y uniformes para este regreso a clases. Cuadernos cosidos y de resorte, lápices, cartucheras, borradores y estuches. Las mejores mochilas aquí las puedes encontrar. Tienen una gran variedad en marcas, precios y tamaños. Uniformes escolares, calcetas y zapatos para todas las edades. Los puedes comprar a precios accesibles. Además, puedes adquirir combos en cuadernos y uniformes a precios accesibles. Visítanos, estamos ubicados en Pulpería Los Coquitos, una cuadra al sur. Llámanos al 5787-0592 o al 2214-2041. Su propietaria Ileana Ramos Lanuza les espera. Gracias a cada uno de ustedes por continuar en nuestra sintonía a través de la empresa de Telecable, de su canal de preferencia como lo es Pinolero TV. Avanzamos con las informaciones. El MEFCA hizo una importante capitalización a protagonistas de Condega. Veamos. Dándole continuidad al proyecto NIC Solidaria, el Ministerio de Economía Familiar realizó la entrega de medios a protagonistas, estrategia que permitirá incrementar las granjas de gallina de patio en el departamento de Estelí. Desarrollar esa granja de manera segura, ¿verdad?, en condiciones técnicas o sanitarias. Hay un porcentaje que la familia, que es menor del 50%, lo va a reembolsar. Y hay otra parte, le queda como apoyo de parte de nuestro gobierno, ¿verdad?, para establecer esas granjas que tienen. Muy importante, ¿verdad?, que nuestros protagonistas el día de hoy estén recibiendo este bono, ¿verdad?, para poder fortalecer los espacios, ¿verdad?, donde ellos pueden cultivar su gallina. Todo lo que produzcan es para fortalecimiento de nuestro municipio de Condega. En esta ocasión se le entregó a protagonistas del municipio de Condega, quienes de ahora en adelante mejorarán las condiciones para la crianza de gallinas. Antes las gallinas caminaban libres, entonces se las comía el tigrillo, el gavilán o la gente, así se los robaba. Pero ahora con este complemento que le llaman, ahora las gallinas van a estar más seguras porque están encerradas. En total serán protagonistas 410 familias del departamento de Estelí. Viene a ayudar muchísimo, muchísimo, gracias a mi criador y a nuestro compañero, nuestra compañera Rosario Murillo y el comandante Daniel, que se preocupa por la raza, por la gente campesina, para que nosotros progresemos la gallina y el huevo. Que él siempre sea preocupado por los campesinos. Los huevitos ya se van a recoger más fácil. También se van a recoger más. Y ellas van a vivir tranquilas, orgullosas. Mente, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas gallinitas tienen? 30. ¿Y dónde comercializan? Pues ahí nomás en la comunidad, o sea, para el gasto, porque mi familia vive aquí en la ciudad y ellas llegan y entonces se los traen porque aquí son caros los huevos. Es como un empujoncito de la manera, pues, de que nuestro gobierno está trabajando los proyectos. No es lo mismo, pues, llegar y comprar al precio, pues, que está en el mercado, a como el gobierno está facilitando, que es el, creo que el 40% que vamos a pagar. Ese es muy bueno. Hay muchas familias que no tenemos, pues, los recursos de comprarlo ahí nomás, y de esa manera, como es a largo plazo, pues uno va pagando poco a poco. De esa manera se beneficia. Y lo importante es trabajar, porque si no trabajamos, de nada sirve que el gobierno nos dé todo en las manos y pues vamos a seguir igual. Tengo mis 30 gallinas y dándole gracias al gobierno, ¿verdad?, un apoyo más, y para seguir adelante, para darle un beneficio a nuestra comunidad, ¿verdad? Así se fortalece y potencia las micro, pequeñas y medianas empresas en áreas urbanas y rurales de Nicaragua. En Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz. Conozcan la variedad de artículos escolares que ustedes pueden adquirir en Librería Betania, que se encuentra ubicado en el Distrito 3. Más detalles con Tatiana Ruiz. Amplia gama de útiles escolares a precios accesibles pueden encontrar en Librería Cristiana Betania número 2. La cual está ubicada en el barrio 14 de Abril en Estelí. Ahorita hubo como una reducción en los precios y siempre, pues, manteniendo los descuentos.
poquito del estilo de los cuadernos? Sí, bueno, digamos el de 100 páginas, el pequeñito, anda entre los 25 y los 30 córdobas, los cosidos grandes, 40, 50, 60, hasta los 74, los lápiz de color desde los 15 córdobas hasta los 300 córdobas, los estuches geométricos 30 córdobas, 25, los lápices de tinta desde los 5 córdobas hasta los 20 córdobas, bloc rayado, los bloc lisos, los universitarios de una materia, dos materias, hasta 5 materias. Diferentes estilos de mochila y loncheras aquí las encuentran. Tenemos mochilas para preescolar y mochilas para, bueno, para primaria y secundaria. Los precios andan entre los 300 córdobas, 500, 600, andan diferentes precios, igual las cartucheras. Desde los 90 córdobas hasta los 280 córdobas. En papelería también pueden adquirir desde tablas periódicas hasta cartulinas. También los papel bond, los papel crepé, porque también piden todas esas cosas, el papel carta. Entonces, tenemos una variedad. En este establecimiento encuentran todo lo que necesitan. Su propietaria ha implementado descuentos de hasta el 15%. Tenemos descuentos del 5% hasta el 15%. Y ya por compras al por mayor, pues ya se le aplica un descuento más del 15%. ¿La invitación que hacen las familias para que vengan? Sí, claro, que nos visiten. Estamos frente al costado suroeste del Instituto Reino de Suecia y también la librería Betania 1, que está del almacén Sony, cuadra y media al sur. Y pues les invitamos que nos visiten. Acá en la librería Betania 2 atendemos desde las 8 hasta las 7 de la noche y los domingos después del mediodía estaremos atendiendo. Así que los esperamos. Pueden hacer sus compras desde ya. Serán atendidos por un personal altamente calificado. Les informó Tatiana Ruiz. Del 8 al 17 de enero se realizará el reforzamiento escolar en el país. En el Instituto Nacional Reino de Suecia son más de 100 estudiantes que son partícipes de este proceso. El reforzamiento escolar para estudiantes de educación primaria y secundaria se realizará del 8 al 17 de enero. En el Instituto Reino de Suecia, más de 100 alumnos son partícipes de este proceso. Tenemos 111 estudiantes, los cuales dejaron clase, lo que dejaron una o dos, ¿verdad? Porque el estudiante que tiene 3 disciplinas aplazadas, pues no tiene derecho a hacer exámenes extraordinarios. Tenemos organizado lo que es el reforzamiento escolar con los diferentes maestros, pues voluntarios. Tenemos de matemática, de física y lengua y literatura. Inglés va a ser hasta la próxima semana. Durante este periodo se ofrecerán sesiones intensivas de repaso, clases de refuerzo y recursos educativos para abordar las áreas de estudio donde los alumnos presentan más dificultad. En el caso de matemática de la sección a la que yo le impartía la asignatura son 4 estudiantes los que se van a presentar, es decir, es un mínimo de estudiantes. Estamos trabajando durante esta semana y la próxima semana en bloques de 2 horas. Hoy iniciamos con este proceso pues para verificar que los estudiantes hayan estudiado las guías que nosotros les entregamos cuando se fueron a vacaciones. Y en este caso estamos con las operaciones con expresiones algebraicas, el teorema de Pitágoras, también teníamos lo que es geometría y lo que es estadística en noveno grado. Esas son las temáticas que trabajamos, ¿verdad?, para adecuarles una guía de acuerdo al nivel de conocimiento de los chicos y chicas. Esta es una iniciativa que permite fortalecer el aprendizaje y apoyar el desarrollo académico de los estudiantes. La idea es darles reforzamiento al estudiante, un refrescamiento, después que se les dio la guía, una guía contestada para que la practiquen y que ellos tengan la oportunidad de aprobar en el examen extraordinario. Y que no se nos queden pues esos 111, que promoverlo, que promuevan al siguiente año. Tienen esta oportunidad que pues no la pueden desaprovechar para no quedarse estancados en el año que estaban, puedan cursar el siguiente y así seguir avanzando en este proceso de formación académica que ellos tienen. Esta estrategia no solo se centra en el repaso de contenidos, sino que también busca fortalecer las habilidades de estudio, concentración y confianza de los estudiantes. En Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.
Con el fin de evitar enfermedades y fomentar un ambiente agradable, se desarrollan jornadas de limpieza en los diferentes centros educativos del Diamante de las Segovias. Con el fin de asegurar un entorno seguro y saludable para el retorno de los estudiantes a las aulas de clase, docentes junto a madres y padres de familia realizan limpieza en diferentes centros educativos de Estelí. Nosotros tenemos que tener limpia la escuela y preparada para que los niños tengan esa creatividad, ¿verdad? Y tengan la alegría y la motivación de estar en este nuevo año 2024 que estamos festejando, ¿verdad? La entrada de clase, incluso va a haber un acto especial. Se está limpiando ahorita la área, por lo menos algunas aulas que vamos a limpiar, ¿verdad? Que tenemos el acceso completo y vamos a limpiar también toda la área, lo que es el centro educativo, tanto afuera como adentro. Este es el reflejo del compromiso compartido para el cuidado de la salud y la seguridad de los estudiantes. Esta mañana estoy tratando de apoyar lo que es el centro escolar, ¿verdad? De donde estudia mi hija, la tengo acá desde primer grado, va para tercer grado este año y siempre he apoyado. Gracias a Dios siempre he tenido pues la voluntad de apoyar porque es, digamos, el segundo hogar de nuestros hijos. Entonces, eso estamos tratando de hacer, limpiando la sección, tanto adentro como afuera, ¿verdad? Todo lo que es el patio, el solar de la escuela, para que cuando los niños entren a clase, pues ya ellos tengan limpia su segundo hogar. Estamos echando un poquito de agua, tratando de lavar para que ellos encuentren un ambiente bonito cuando ya entren a sus clases, ¿verdad? Que es libre de polvo, lo más que se pueda, ¿verdad? Y estamos lavando, limpiando ventanas, haciendo lo que podamos hacer. A pesar de nuestros años, estamos dispuestos a ayudar, a apoyar, es para la salud de ellos mismos, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy importante. Así se mitigan los riesgos asociados a la propagación de enfermedades y se fomenta un ambiente propicio para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Con esta organización de la limpieza, los padres y el equipo de dirección, bueno, que soy yo, ¿verdad? Entonces se organiza lo que es la limpieza y la ambientación de la escuela para verla mejor limpia y saludable para los niños. ¿Cuántos niños? Ahorita vamos a tener 368 niños que van a estar en esta escuela, de primer nivel hasta cuarto grado. En los próximos días se realizarán jornadas de betización y fumigación en escuelas, institutos y en la Escuela de Formación Superior Mirna Mairena Guadamuz, les informó Tatiana Ruiz. Ahora vamos a realizar nuestra última pausa comercial. Al regresar, continuamos con más informaciones. Flores Artes Floristería. El lugar ideal para expresar tus emociones a través de flores. Nuestra pasión radica en crear arreglos florales únicos para cada ocasión especial, ya sea cumpleaños, aniversario, graduación o simplemente un gesto de cariño. En Flores Artes Floristería encontrarás el arreglo perfecto que se adapte a tus necesidades. Ven y descubre la frescura y elegancia de nuestras flores y detalles, cada uno cuidadosamente seleccionado para dar vida a momentos inolvidables. Tenemos amplia gama de body, retrateras y vinos. También les ofrecemos el servicio de llenado de globos con helio. Hacemos de sus eventos algo extraordinario, con nuestros arreglos florales llenos de belleza y significado. En Flores Artes Floristería, creamos arreglos que cuentan tu historia. Puedes contactarnos a los números 8361-5105, 8501-4383 o en la página de Facebook Flores Artes Floristería. Visítanos en nuestra tienda, costado oeste a Multicentro Estelí. Les atenderá Jessica Silonén Rodríguez Flores. El Colegio Regnum Day School abre sus matrículas para el año lectivo 2024. Brindamos una educación integral y personalizada con orientación bilingüe y religiosa, promoviendo el bien común y caridad fraterna. Modalidad regular, turno matutino. Este es el lugar ideal para que continúen su primaria. Atendemos a partir de cuarto a sexto grado y toda la secundaria.
Impartimos clases de música. Contamos con laboratorio de computación y equipos para las prácticas de biología y química. Y áreas deportivas. Contáctanos al número 8488-9150. Estamos ubicados de la Estarmar, 4 kilómetros camino a Miraflores. Exquisitos derivados de la leche, cuidadosamente elaborados para satisfacer los paladares más exigentes. Los encuentras en Lácteos Miranda y Lácteos Chepita. Descubre la autenticidad y calidad de nuestros productos, donde la tradición y el sabor se unen para que disfruten de la mejor cuajada fresca. Cuajada con chile, borona, queso, mantequilla y leche. Con pasión y dedicación, sus propietarios Tomás Miranda y Josefa Herrera les invitan a degustar de todos los derivados de la leche traídos desde Santo Tomás Chontales. Encuéntranos en el mercado Alfredo Lazo y lleva a casa un producto de calidad 100% puro. Rosquillas caseras, miel y café. Aquí encuentran a precios accesibles. Estamos ubicados en el módulo 1 frente a Miscelánea Carlitos. Módulo 2 frente al Buen Sabor. Contáctanos a los números 8408-3950 y al 8412-3885. Les esperamos. ¿Buscas repuestos y lubricantes para tu moto? ¡No busques más! En el Milagrito de Dios tenemos todo lo que necesitas. Contamos con una amplia gama de productos para satisfacer tus necesidades. Ofrecemos venta al detalle, asegurándonos que encuentren todo lo que necesiten. Brindamos el servicio de cambio de aceite en motores de vehículos y motocicletas. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Su propietario, Víctor Abraham Moncada Montoya, les espera. Tiene más de 21 años de experiencia. Les brindamos un servicio personalizado y profesional. Pueden llamarnos al número 8502-9031. Tu mejor aliado para el cuidado de tu moto y vehículo es el Milagrito de Dios. Visítanos en nuestro horario de atención de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde de lunes a sábado. Estamos ubicados en el barrio Oscar Arnulfo Romero de Eselí, de Super Express El Rosario, 3 cuadras al oeste y 2 cuadras y media al norte. Bienvenidos a la Casa del Aluminio. Optimiza tu tiempo y ahorra dinero con nosotros. Descubre nuestra amplia variedad de utensilios y accesorios ideales para tu hogar. Ofrecemos peroles y ollas hoteleras desde 10 hasta 100 libras. Disponibles en hierro, aluminio y teflón. Tenemos una selección de electrodomésticos, termos, cocinas de gas e industriales, jaulas para tu mascota, frutas y verduras frescas, así como también juguetes de plástico, madera y hule para la diversión garantizada de los mimados del hogar. No dudes en contactarnos a los números 5708-4867, 5733-2837. También pueden visitarnos en nuestro negocio. Estamos ubicados del Parque Central, una cuadra al norte en el Mercado Municipal. Su propietaria Glenda Dávila les espera junto a un personal altamente calificado para atenderlos. Tenemos servicio a domicilio en la Casa del Aluminio. Hacemos que tu vida sea más fácil y práctica. ¡Te esperamos! En Variedades Ramos encuentras los mejores útiles escolares y uniformes para este regreso a clases. Cuadernos cosidos y de resorte, lápices, cartucheras, borradores y estuches. Las mejores mochilas aquí las puedes encontrar. Tienen una gran variedad en marcas, precios y tamaños. Uniformes escolares, calcetas y zapatos para todas las edades. Los puedes comprar a precios accesibles. Además, puedes adquirir combos en cuadernos y uniformes a precios accesibles. Visítanos. Estamos ubicados en Pulpería Los Coquitos, una cuadra al sur. Llámanos al 5787-0592 o al 2214-2041. Su propietaria Ileana Ramos Lanusa les espera. Somos Pinolero TV, el canal de los estelianos. Avanzamos con notas de la semana. El personal del MINSA participó en una jornada de donación de sangre que se desarrolló en el Centro de Salud Leonel Rugama. En el lugar estuvo Tatiana Ruiz. A continuación, su reporte.
Con gran entusiasmo y compromiso hacia la comunidad, el personal del Centro de Salud Leonel Rugama se sumó a la jornada de donación de sangre que se realizó en esta unidad de salud. 3 años de estar donando, cuando hacen las actividades de donación aquí en el Centro de Salud, en el hospital, y yo creo que es necesario que estemos donando, porque hay necesidades en los hospitales, en las unidades de salud. Hay personas que van a necesitar de nuestra sangre, entonces por eso vengo a donarlo. Porque incluso no solo puede ser la otra persona, puede ser algún familiar. Lo hacemos porque, pues más verdad, los trabajadores de la salud que sabemos cuánto se necesita. Y pues para que mi sangre esté disponible para cualquier paciente que lo necesite. Esta es la primera jornada del año que impulsa el Banco Regional de Sangre. Estuvimos el día lunes, ¿verdad?, acá, y estamos el día de hoy también. Aquí nos están apoyando el Ministerio de Salud para la población, ¿verdad?, captar sangre. 25 unidades es nuestra meta, pues si la alcanzamos, excelente. Previamente son evaluados por el equipo de enfermería. Gracias a esta acción se proporciona sangre segura y necesaria para pacientes en cirugías, tratamientos médicos, accidentes y otras situaciones de emergencia. Aquí tiene los ciudadanos que se les atiende, se les hace la valoración previa, ¿verdad? Toda su valoración previa, el equipo de enfermería que les está atendiendo, si ellos aplican, donan, si no, no, y posteriormente van más exámenes para ellos y la sangre es procesada en el banco de sangre para ser puesta en los hospitales. 450 cc. Para donar sangre hay que haber cumplido los 17 años, pesar 110 libras en delante, gozar de buena salud y tener buena voluntad, sobre todo para hacer su donación. La donación de sangre es un acto altruista que salva vidas. Si usted desea ser parte de estas jornadas, pueden acudir al Banco Regional que queda contiguo a Cruz Blanca. Así salvamos vidas. Lo importante no es donar cuando nosotros la necesitamos, o un paciente o un familiar, sino que vayamos a donar antes para cuando la necesitemos ya esté disponible. Entonces es necesario que nos unamos, que sigamos apoyando esta iniciativa de apoyarnos unos con otros. Por eso decimos que la sangre es vida, salvamos vida. Y como Ministerio de Salud nosotros tenemos muchas emergencias, las mujeres embarazadas que a veces necesitan, entonces necesitamos contribuir. Los donantes de sangre realmente agradecemos profundamente a ellos, es una gran bendición, ellos son héroes anónimos para la población, ¿verdad? Y ellos siempre, los que se convierten en donantes, ellos siempre donan durante el año. Este acto de amor es una contribución directa que marca una diferencia significativa en la vida de aquellos que dependen de transfusiones sanguíneas. Les informó Tatiana Ruiz, Noticias al Cierre. Pasamos a temas educativos. 70 carreras técnicas está promoviendo el Tecnológico Nacional. Las matrículas ya están abiertas en el Olofpalme y Centro Tecnológico Francisco Rivera Quintero El Zorro. Una educación técnica y tecnológica gratuita y de calidad garantiza el INATEC en los 61 centros tecnológicos del país. El proceso de matrícula para este ciclo escolar 2024 ya inició en el Centro Tecnológico Francisco Rivera Quintero El Zorro. Gracias a la voluntad del comandante Daniel y la compañera Rosario, el gobierno del Frente Sandinista, para este año el Tecnológico Nacional tenemos una meta de 548 mil protagonistas. En todas las modalidades, en todas las estrategias, en educación técnica tenemos 49.000. El centro tecnológico para este año tenemos 1.200 protagonistas en las diferentes carreras, en los diferentes turnos, en el turno matutino, vespertino, sabatino y dominical. Y déjame decirte pues que ya para el sabatino y dominical nosotros tenemos completa la matrícula de nuevo ingreso y de continuidad. Pues ahorita nosotros estamos con cupos disponibles para los turnos matutino y vespertino, que es de lunes a viernes. Pues, y tenemos las carreras de gastronomía, bartender, pastelería, repostería, tenemos para administración, contabilidad, disponible aquí en el Francisco Rivera Quintero El Zorro, aquí en Estelí. Y en los municipios, vamos a abrir en el municipio de Condega técnico especialista en banco y finanzas, que el requisito es el técnico especialista con bachillerato. Vamos a abrir contabilidad, técnico general en contabilidad en Pueblo Nuevo y en San Juan de Limay. El Centro Tecnológico Olofpalme para este año tiene más de
400 cupos disponibles para las diferentes carreras técnicas. El otro centro tecnológico que está ubicado en el kilómetro 137 de la carretera Panamericana en Santa Cruz, ahí es con calidad de internado, ya los espacios también, lo que hay los fines de semana, sábado y domingo, pero tenemos cupos suficientes para que estudien el técnico forestal, técnico en deporte, y que ese es con dormida, hospedaje, alimentación, todo lo necesario para los muchachos y muchachas, y que ahí también tenemos espacio para el internado. Como parte del modelo Aprender Haciendo, las clases son impartidas en un 70% práctico y 30% teórico, donde se les garantiza aulas y talleres modernos y equipados. Nosotros cada día, año con año, venimos modernizando nuestros talleres de mecánica, electricidad industrial, electricidad automatizada, el aula de hotelería y turismo, la misma aula, la misma infraestructura, el personal docente principalmente y personal administrativo, capacitación permanente para brindar una educación de calidad, pues porque todo lo, la educación en nuestro país, nosotros estamos creando nuestro propio modelo de educación y por lo tanto eso requiere de mucha capacitación tanto al personal docente como administrativo para brindar una educación de calidad, pues, y estar al nivel de los demás países. Si usted desea ser un profesional integral y formarse académicamente, debe de presentar los siguientes requisitos: fotocopia de cédula, fotocopia de diploma de tercer año, quinto año y las notas de tercer año. Entonces, ya nosotros pues estamos a la disposición. Nosotros estamos invitando pues a los jóvenes que estamos matriculando aquí desde el lunes, que fue el 8 de enero, y vamos a pasar todo este mes matriculando, porque las clases comienzan para el diario el 5 de febrero, el sabatino el 10 y el 11 el dominical, pues. El Tecnológico Nacional está promoviendo 70 carreras técnicas que están relacionadas con los sectores productivos de agropecuario y forestal, industria y construcción, comercio, servicio, hotelería y turismo. En noticias al cierre, Luisa Ruiz. Conozcan el precio de los derivados de la leche y de los productos avícolas. Sondeo realizado en el mercado municipal Alfredo Lazo. Cada vez que se aproxima el periodo seco del año, se registra un fuerte aumento en el queso. Esto es debido a diferentes factores. Sabemos que estamos en unos tiempos de que todo el producto, ¿verdad?, sube, pero específicamente lo que son los lácteos, sí, por un lado creo que afecta a la gente, ¿verdad?, porque la gente siente dar 90 córdobas, 85 por una libra de queso. Pero el consumidor tiene que ser entendido que esta es una temporada alta donde hay poca leche, no hay producción de mucha de leche, entonces hay menos producción de queso. Comenzando el verano y que lleguemos al invierno, falta mucha tierra que jalar. Entonces yo pienso que esto va a tener un precio de aquí a una semana más, 5 córdobas más de lo que está ahorita, por la razón de que estamos en un comienzo de verano y la leche está más cara. Cada día se dificulta conseguir lo que es lácteo en esa montaña. Y ahorita que es verano, hay más competencia. Al competir más con los precios, comprando, entonces nos viene más caro. El precio de la libra de queso aumentó en esta segunda semana del mes de enero y continuará elevando su costo, mientras tanto que la cuajada y crema la encuentran desde 50 córdobas a más. Casualmente hoy tenemos alza de 5 a 7 córdobas. Y cuando el queso va subiendo, pues mañana hay compra. Es muy probable que mañana compren con 2 pesos más caro. De aquí al viernes que traigo, que entro yo, entonces ahí hay probabilidad que hayan otros 7 córdobas más de alza. Entonces el queso que se cotizaba en diciembre, entre 75, 80 córdobas, ahorita la población lo va a consumir entre 85 a 90 córdobas, ¿verdad? Esperando de que se mantenga toda esta semana así y la otra, pero si se escasea, el queso puede subir, va a ponerse más caro que el año pasado, que llegó a 100 y hasta 120 la libra. De 80 que estaba a 70, 75 que estaba el queso, ahorita hay que darse la libra de queso a 85, todo lo que es queso frijolero, criollos de corte, queso sin descremar. Lo que respecta a los quesos secos, pues también, ¿verdad? Pero aún así el queso seco se está manteniendo entre 85 y 90 la libra.
Con respecto a lo que es la crema, esta solamente subió un cordobita, se ha mantenido, ¿verdad?, el precio de la crema. Se mantiene a precio de 50 córdobas la libra de cremas puras y a 45 por mayor. Con respecto a la cuajada, sabemos que la cuajada sale de esta zona donde hay poca leche. La cuajada está súper cara, está a 85 la libra, a 80, 85 la libra, dependiendo de la zona donde entre la cuajada. El queso crema se está dando a 85, el queso seco mora a 100, el queso semimora se está dando a 95, el queso borona se está dando a 80 córdoba, la cuajada a 85 córdoba, la crema dulce se está dando a 50 córdoba. La cajilla de huevo tuvo una baja de 10 a 15 córdobas. El costo depende del tamaño y color de este producto avícola. Hay huevo de 150, huevo de 160 y hay huevo hasta de 145 la caja. El huevo sí bajó ahorita, pues el que estaba 170 hasta 160, bajó 10 córdobas ahorita. Hay huevos de medianos, chiquitos, a 130 el piwi, 140 el mediano y el grande, grande 160 jumbo y 180 el córdoba el jumbo. Nosotros le decimos a la población, a los pulperos que compran aquí, de que deberían de llevar más. Ya, y le decimos, miren, mañana viene más caro. Eso a veces ellos no lo creen. Y cuando se aparecen al día siguiente ya están llevando con 5 pesos más caro el producto. Entonces la invitación es que aprovechen que cuando vengan al mercado, el que lleva 10 para la pulpería puede llevar 20, 30 y lo mantienen su mantenedora para que mantengan unos precios favorables para la pulpería. Los derivados de la leche avícola y otros productos que ofertan los comerciantes del mercado municipal Alfredo Lazo se mantienen con una rigurosa medida de higiene sanitaria. En noticias al cierre, Luisa Ruiz. Familias que habitan en la comunidad Chahuite Largo fueron beneficiados con el proyecto de electrificación. Veamos. En un contexto donde la energía eléctrica desempeña un papel fundamental en el desarrollo, el gobierno de Nicaragua ha asumido el compromiso de garantizar que este servicio básico llegue a todas las familias. De la mano de Dios y de la mano de la familia, llevando la electrificación, que esto viene a mejorar la economía local. Muestra de ello es en Estelí. Se ha electrificado el 99% de las comunidades. En lo que se ha estado trabajando es en algunas extensiones para declarar el departamento con el 100% de cobertura eléctrica. Vemos cómo nuestro buen gobierno prácticamente ya estamos casi en el 99% de electrificación en lo que es la zona rural de nuestro querido Estelí. En la comunidad Chahuite Largo se ejecutó este proyecto, lo que permitió empoderar a las familias. El día de hoy nos encontramos en una comunidad de la montañita, como es comunidad Chahuite Largo, en la cual muchas familias hoy se les está restituyendo el derecho a tener energía eléctrica. Son 27 familias las que el día de hoy están felices y contentas, 195 personas las cuales van a tener su energía eléctrica. Hay una inversión entre todas las viviendas de 25.373.000 córdobas y por familia son, o sí, por casa, ¿verdad? 938.790 córdoba la inversión que el día de hoy se ha hecho. Entonces vemos cómo la familia disfrutando, y no solo de esta comunidad, sino que también de las comunidades aledañas. De esta manera se crean oportunidades y se fomenta el espíritu emprendedor en cada hogar. Ahora nuestros hijos van a hacer sus tareas por la noche y pues... Igual también para nosotros que tenemos un poquito de negocio, contamos pues con la energía ahora, que más fácilmente podemos así vender el hielo, gaseosas, pocicles y todo eso. Muy importante porque así planchamos la ropa de los niños que van al colegio y utilizamos la plancha, utilizamos también lo que es este... refrigeradora para guardar nuestras comidas, usted sabe, y también yo tengo el acceso de tener un molino y creo que también eso beneficia a la comunidad, porque todo aquí Chahuite Largo pues llega ahí, ¿verdad? Y
eso es un adelanto y una gran bendición que el proyecto nos haya llegado a nuestras manos. Cambiará la situación del Chehuitelarque, porque mejorará los ambientes de... Hay negocios, emprendimientos en la comunidad y entonces eso dará lugar a un desarrollo comunal. Hoy miramos todos los canales, oímos música y vivimos alegre. Y así una mejoría para la comunidad. Mayor seguridad también. Y de mayor seguridad también todo eso. Nosotros lo sentimos alegre. Usted sabe que el gobierno ha sido luchador para todo lo donde ha metido la luz. En todo lo Nicaragua entero. Y nosotros lo sentimos muy alegre con él porque lo ha apoyado en todo. Un beneficio grandísimo que estamos, gracias al buen gobierno que tenemos, que es el comandante Ortega, por eso lo apreciamos mucho. Y a la compañera Rosario Murillo, que gracias a Dios hoy todos gozamos, ya de hoy para allá gozamos todos los Chehuitelarques con la luz eléctrica. Este enfoque en el sector energético demuestra la visión del gobierno de Nicaragua en construir un futuro donde cada hogar tenga la oportunidad de beneficiarse de los avances y comodidades que la energía proporciona, contribuyendo así al bienestar general de las familias. En Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz. Una amplia variedad de gastronomía, ambientes familiares y un clima fresco es parte de lo que usted encontrará en Ciprés Café Restaurante. Un clima agradable con diversos paisajes y miradores es parte de la belleza del municipio de San Nicolás. La Reserva Turística Natural Tiseyla Estanzuela es un corredor turístico impresionante que es muy visitado por cientos de turistas locales, nacionales y extranjeros. Es muy visitado tanto como familias nicaragüenses como los extranjeros. Creo que una de las cosas que más le gusta a todos los que nos visitan es el maravilloso clima que tiene nuestro municipio. Los fines de semana sobre todo somos muy visitados. Creo que a las familias les agrada y además nosotros los sannicolaseños tratamos de recibirlos con una sonrisa, ser amables. Ciprés Café es un restaurante que cuenta con diferentes áreas para la comodidad y seguridad de los visitantes. Tenemos claramente el área principal donde pueden degustar de la diversidad de nuestro platillo. También tenemos áreas para los niños, para los reyes de la casa, donde puedan jugar, puedan divertirse. También contamos con una maravilla que acá nosotros la tenemos como Panchita, para todos los que la conocemos, que es una monita que a los niños les encanta, es un lugarcito. También tenemos animalitos donde puedan venir a ver. Y nuestro negocio es muy grande, entonces alrededor las familias acostumbran a irse caminando mientras la comida viene. Pueden ver las plantas, los animales. También contamos con un pequeño, ¿cómo decirles? Una pequeña posita, y a las familias les gusta ir ahí, estar viendo, y pues muy bonito. Una amplia variedad en gastronomía se oferta en este emprendimiento que aperturó aproximadamente hace 5 años. Diversos platillos, entre ellos están los asados de pollo, de res, de cerdo. También tenemos lo que son los platillos para los más chiquitos, los reyes de la casa, cuáles son las hamburguesas, son las papitas fritas con su ketchup, también son las salchipapas. Les ofrecemos la especialidad de la casa, la cual consiste en las diferentes sopas. Tenemos la de res y también tenemos la sopita de gallina india con albóndigas y el churrasco. También les ofrecemos guirilita con su respectiva cuajada y su crema. Les ofrecemos bebidas calientes para el maravilloso clima que les ofrece nuestro municipio y bebidas alcohólica, gaseosa, entre otros. Contamos con un precio accesible, lo que son los asados. Tenemos el asadito de pollo en 190 córdobas, el asado de res 230, el de cerdo 210, las sopitas les cuesta 200, viene con su respectiva tortilla cuajada, y la guirilita 60. Este negocio turístico se encuentra ubicado del Rancho Don Luis, 800 metros noroeste sobre el adoquinado. Atienden de jueves a domingo. De un horario de atención de las 9 de la mañana a las 6 y media de la noche. Son muy bienvenidos. Les hacemos, su servidora Ciara, les hace la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a que nos visiten. No se van a arrepentir, los vamos a atender de una forma
excelente. La atención que se les brinda a los clientes de parte de los colaboradores es muy eficaz, ya que son recibidos con hospitalidad y amabilidad. En noticias al cierre, Luisa Ruiz. De esta manera ponemos punto y final a Notas de la Semana. Gracias a cada uno de ustedes por haberme acompañado a esta hora. Les invito a que continúen pendientes de la diversidad de programación que ofrece este medio de comunicación. Nos vemos en una próxima entrega.